más importante que nos deja el libro es que debemos valorar a nuestro mundo, porque si hay peleas, entonces no vamos a valorar nuestro mundo. Lo podemos valorar haciendo la paz, cuidándolo. Y el mensaje más importante es que tengamos amor por nuestro mundo. Uh-huh. Y que tengamos, es muy bueno porque nos ayuda a intelectar nuestra parte de escuchar, uh-huh, y de leer. Y nos ayuda a reforzar más nuestras cuerdas vocales para ya pronunciar bien las palabras. Uh-huh. Y pues me parece muy bien porque nos ayuda a tener más disciplina. La institución educativa Cámara Junior, ubicada en la ciudad de Armenia, Quindío, al occidente de la ciudad, tiene como uno de sus grandes propósitos lograr en sus estudiantes una formación integral que les facilite una interacción amplia con el mundo, con su realidad y sobre todo consigo mismo. Por tal razón, una de las estrategias que tiene dentro de su proyecto educativo institucional es mejorar los procesos de lectoescritura de sus educandos. Esto en razón a que los estudiantes de hoy, según los diagnósticos realizados internamente, son muy reacios a leer. Encuentran la lectura tradicional algo soso, aburrido, poco ágil, en contraste con todo el amplio espectro audiovisual en donde el alumno lee otros contextos. No es que este no lea, sino que sus códigos han cambiado. Sus premisas y sus lenguajes están más basados en imágenes, sonidos. Las propuestas audiovisuales de los medios de comunicación han ganado amplio terreno. Series de televisión, dibujos animados, realities, videojuegos, los videos musicales y otros han terminado por seducir a los alumnos que ven en la lectura tradicional algo distinto, que les cansa, que se vuelve como una tarea lenta, fatigosa y tediosa. Es así como la lectura, con los avances modernos, se ha convertido en una carga y no en una diversión, conllevando a que cada vez se vea más afectados sus niveles de comprensión, lectura, escritura, ortografía y otros. Por lo anterior, como estudiantes de este diplomado en medios audiovisuales y sobre todo como docentes de esta institución educativa, preocupados por esta situación en nuestros estudiantes, hemos buscado una estrategia que les cautivara su motivación, que más que una pelea o un enfrentamiento con los medios audiovisuales, por el contrario, volvernos sus aliados y encontrar así una salida y una posibilidad al reencuentro con la lectura, con la recreación por medio de la narración escrita. Así aparece el audiotexto, género que tuvo su apogeo en los años 70 con las radionovelas y dramatizados radiales y que, por efecto de los avances en la tecnología de la imagen, ha quedado muy desplazado, pero que vemos como una posibilidad de rescatar e incluirlo con la ayuda de las nuevas tecnologías dentro de una propuesta que anima a los alumnos a leer. De alguna forma hemos visto que al escuchar y ver un texto se favorece en el estudiante la representación de esa narración en su mente y, facilitados por su imaginación, el joven crea un mundo nuevo, lo acomoda según sus propias interpretaciones, teniendo así una aventura y un encuentro distinto cada vez que se acerca a un texto. Sus héroes tienen una connotación más propia, él de alguna forma se vuelve protagonista interactivo, modifica y cambia los personajes de acuerdo a sus propias percepciones. Y si a esto le unimos que el papel del profesor en la clase se vuelve en otra posibilidad de contrastar su historia, de asimilarla, tenemos así un elemento nuevo, fresco, dinámico, para entender una historia narrativa. Como podemos ver en este audiovisual, a los alumnos se les presenta un audio en donde previamente se ha grabado los capítulos, se hace una búsqueda cuidadosa de la historia, de la música que se convertirá en el fondo, los efectos de sonido que crearán los efectos especiales, las voces que harán vida a los personajes,
toda esta construcción nos sirve para darle vida a un libro. Para este primer ensayo investigativo hemos buscado un libro que nos permitiera llegar al imaginativo de nuestros alumnos, pero que al mismo tiempo nos permitiera transmitir un mensaje de afecto, sencillez, que llegara fácilmente a los alumnos. Luego de toda una búsqueda encontramos en el libro A mí, el niño de las estrellas, del chileno Enrique Barrios. Este libro está basado en las aventuras de un niño de 9 años que se encuentra con un extraterrestre de su misma edad y que inician una excelente relación de amistad y de aventuras por el cosmos, en donde el niño es instruido en una serie de enseñanzas cuyo compromiso es dar a conocer. Con Ami, los alumnos recrean una serie de valores que van desde la amistad, el respeto por su entorno, por su planeta, por sí mismo, y sobre todo enseña que el amor es la mayor posibilidad que tienen los seres humanos de evolucionar. Se grabaron 14 capítulos en un formato MP3 y con la ayuda de un reproductor en este mismo formato, unos parlantes y la fotocopia del capítulo hacen posible llevar esta estrategia al aula de clase. Así tenemos que a los muchachos se les presenta cada capítulo, lo oyen atentamente y van siguiendo el texto. Con sus fotocopias, una vez terminado este proceso, los estudiantes van analizando cada situación planteada en cada capítulo. Este momento es muy especial porque es la oportunidad de que los estudiantes socialicen sus interpretaciones. Hagan sus preguntas, busquen una salida a todas sus inquietudes y con la ayuda de sus compañeros y profesor inicien un proceso de reflexión sobre lo escuchado, lo que garantiza una mayor asimilación del material. En las diferentes sesiones que se han hecho, se ha producido una lluvia de preguntas, inquietudes, el tema les cautiva, produciéndose una atmósfera casi mágica dentro de la clase. Este momento que aprovecha el docente para reafirmar una serie de conceptos que han sido previamente escogidos por su temática, dan la posibilidad de educar, de dejar algunos conceptos, reafirmando una enseñanza particular en sus estudiantes. Tenemos entonces que cada sesión de trabajo se vuelve una experiencia sumamente enriquecedora, un intercambio de saberes, y el maestro queda como mediador frente a este amplio mundo imaginativo que tienen los estudiantes. Allí se intercambian sus ideas, sus interpretaciones, sus propias imágenes, impregnadas de todas esas preconcepciones que de acuerdo a su contexto poseen. Queda entonces en manos del docente reconciliar ese mundo, introducir nuevas imágenes, interpretar conceptos o ampliarlos. Hemos podido ver a través de esta experiencia que al darse este intercambio, hasta los niños más tímidos terminan por compartir su mundo imaginario, sus interpretaciones. Al darse esta participación en forma espontánea, se va dando la posibilidad de que los alumnos se suelten y empiecen a construir en colectivo un nuevo saber. Es ahí en donde encontramos la riqueza de este proyecto, pues el aprendizaje comienza a ser realmente significativo, sus interpretaciones comienzan a tener sentido en la medida en que comparte con otros su mundo. Esperamos que esta experiencia educativa nos permita mejorar, encontrar nuevos caminos para llegar al estudiante y que más que enfrentarnos a unos medios audiovisuales, estos se nos vuelvan nuestros aliados. Que esa riqueza conceptual que tienen los estudiantes, fruto de toda esa interacción con estos proyectos multimediales, sean elementos nuevos para facilitar el aprendizaje, traer a clase sus imaginativos, aunados a nuevos conceptos, nos darán la esperanza de que esa apatía y desdén que muchos estudiantes muestran se puedan romper y tengamos verdaderas sesiones en donde unos y otros tengamos la oportunidad de aprender y sobre todo que esa nueva aula de clase se convierta en algo grato, motivador y sobre todo en un momento para un real aprendizaje.